Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Josep Herrero, estamos aquí de vuelta con Lego Marvel Superhéroes 2. Y en el vídeo de hoy vamos a continuar completando las misiones de Gwenpool. Así que nos hemos dirigido a esta zona que os voy a mostrar en el mapa, ¿vale? Que está cerca de la entrada del castillo de Inglaterra medieval. Y bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es hablar con el propio Rey Arturo, para de esta manera poder completar una de las dos misiones necesarias para acceder a la siguiente misión de Gwenpool. Así que lo dicho, allá vamos a hablar con él y vamos a ver qué nos pide el Rey Arturo. El noble rey Arthur Pendragon. Es posible que hayas oído hablar de la vez que derroté al malvado Caballero Negro. Es decir, no al más reciente, sino al anterior. Ya sabéis que de los Caballeros Negros, pues bueno, uno es el bueno y el otro es el malo. El primero fue malo, el siguiente es bueno, es Nathan Gray. Parece que los acontecimientos recientes han eclipsado mis actos de gallardía. Por tanto, no me queda otra opción. Tengo que matar un dragón. En efecto, es la única manera de demostrar mi heroísmo al reino. Vale, o sea, el rey Arturo Pendragon nos está diciendo ahora mismo que tenemos que matar a un dragón. Le falta algo de práctica. Quizás una cruzada a través de las tierras de Cronópolis sea el entrenamiento idóneo. ¿Me concederías vuestra ayuda al respecto? Claro. Vamos a aceptar la misión. Y lo dicho, parece que tenemos que acompañar aquí al rey Arturo. Este mundo está lleno de canallas. Voy a aprovechar y voy a cogerme a Caballero Negro, ¿vale? El malo le espera. Ya está, ya tenemos aquí. Vamos a aprovechar aquí a hacer dos en uno. Aquí vamos con Nathan. ¿Vale? Vamos a ver qué tal. ¡Atención! ¡Se acercan enemigos! Vale. Veo que tu estrategia es más agitar, golpear y rebanar que rebanar, agitar y golpear. Este entrenamiento es harto valioso. Vale. Bueno, este entrenamiento nos va a venir genial para enfrentarnos a un montón de enemigos, así que va guay. Y lo dicho, veo que hay bastantes enemigos en nuestra cruzada con el rey Arturo. Está guay. Sudor me recorre la sien. ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Sois el nuevo asistente? Pues poneos a ello. Para esta armadura necesito oro, gemas brillantes y algo de lana. Ahora, a veces pasan estas cosas. Estos trastos que son las forjas modernas. Desconozco qué es esa electrociudad que exigen. Vale, pues parece que nos acercamos parece a Wakanda, estoy entrando involuntariamente lo que esos afables residentes de Manhattan denominan glúteos. Madre mía, a ver qué pasa ahora. Vale, nuevos enemigos en Wakanda. Ahí va. ¡Maldición! No me ha dejado ni golpearle. ¡Albricias! ¿Cómo haces eso con los pies? Vamos a acabar con los fuertes primero y con los otros de manera rápida. Uy. Vale, aquí hay otro. Ahí está. Vale, este hay que vencerlo rapidito. Lo bueno es que con este personaje, como podéis ver, prácticamente con un ataque acabamos con cada enemigo, así que no suele haber problema para nada. Somos el Caballero Negro. Como dirían esos afables pobladores de Wakanda, sin sufrir no hay vibranium. Quizás no sea apropiado en esta situación, ni la frase correcta. Vale, pues lo dicho, seguimos acompañando al Rey Arturo en su cruzada para entrenar. Y bueno, ¿qué lo iba a decir? No, acabaríamos aquí entrenando con el mismísimo Arturo Pendragon. Madre mía, ¿cómo va esto on fire, eh? Bueno, aquí tenemos un montón de enemigos, vamos a ver. Los ninjas siempre son casi los que más me cuesta matar, la verdad. Mi espada es como una extensión de mi brazo. Y mi otro brazo es como otra espada. Ahí. Podrían darme algún corazoncito a alguno de ellos, ¿eh? Porque tela. Pues, ahí se activa genial, pero
lo he dicho, corazones ni uno. Ahí está, trofeo ganado, el del Caballero Negro, ¿vale? Que es de acabar con 20 enemigos, lo he dicho, quería aprovechar el gameplay y por lo menos digo, ya que estamos en algo medieval, vamos a usarlo. Ya sabéis qué personaje es, de todos modos, quizás en un vídeo futuro os lo recuerde, ¿vale? Por si alguien tiene un problema. Voy a cambiar ahora un poquito a Puño de Hierro, que me apetece bastante repartir justicia con alguien como Puño de Hierro. Ahí vamos, el protector de Kunlun en Wakanda. Se agotan las entradas para verlo. Vale, vamos a acabar con él. Ahí está. No importa lo mayores que vale, seguimos acompañando a Arturo Pendragón, lo dicho. Un enfrentamiento más bastará por hoy. Un enfrentamiento más. Mi Puño de Hierro. Siempre problemas. Me encanta, la verdad que es uno de los personajes que más me gustan de todo minifigura y es de mis favoritas. Y bueno, aquí ya siempre lo peta. Ojalá lo sacaran en su versión blanca, ¿eh? El traje blanco ahí de Fritzel. Madre mía, qué guapada que sería eso. Mira ahí. Son vale. ¿Dragones diminutos? ¿Qué mejor entrenamiento mata dragones? ¡Al ataque! Al parecer esas infames criaturas, pero... ¿Qué haces, estúpido? Estos chiflados de la feria medieval siempre se pasan de la raya. Ah, siempre es gente, pasa ¿vale? Esto. Son de estos que no se visten, hay muchos... Solo cumplo con mi deber, regio. Bien. Me vale, aventuro está, a decir que me siento verdaderamente vigorizado tras esta campaña. Y qué suerte haber hallado esos extraños dragones en miniatura. Que realmente después es gente, esta experiencia, creo que estoy lo suficientemente preparado para encarar a un dragón de tamaño real. Suponiendo que Merlín haya concluido sus preparativos. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra asistencia. Vale, pues esto. Con esto teníamos desbloqueado al rey Arturo Pendragón, o rey Arthur Pendragón, como han puesto aquí en el juego, que es un poco raro, la verdad, del nombre, como lo han puesto. Pero bueno, es que realmente es lo que digo, el juego, tenemos aquí una mezcla casi de Spanglish brutal, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es comprarlo, está al lado de King Ping, ¿vale? Porque sería King Arthur Pendragón, ¿vale? Y lo dicho, aquí está rey Arthur, sería Arturo Pendragón, pero bueno, lo dicho, no pasa nada, ¿vale? Aquí lo tenemos desbloqueado. A ver, puede, creo que supongo que el ataque será la... Ahí está, la espada giratoria, muy, muy chulo. Oh yeah, qué guay. Y luego lo he dicho, a ver, puede también disparar. Ah, tira la espada como si fuera un boomerang, vale, quería saber qué disparaba. Volar no vuela, eso está claro, así que lo he dicho, ahora vamos a buscar un momentito a cualquier personaje que vuele para dirigirnos hacia nuestro siguiente objetivo. Voy a coger a la avispa, por ejemplo, a Janet Van Dyne, y lo dicho, vamos a volar hacia de nuevo un poco el reino de la Inglaterra clásica, ¿vale? Donde hemos empezado esta misión, vamos a empezar la siguiente. Para ello, como ven, hemos oído, digo yo, del tema de Arturo. Merlín tiene todavía unos asuntillos, ¿no? Así que habrá que coger y buscar a Merlín para poder ayudarle. Vamos a ver si lo encontramos. Siendo Merlín, debería estar en el castillo. Vamos a ver si tengo razón o no. Este es el otro caballo negro. Y aquí está Merlín, ¿vale? Hola, Merlín. Vengo a por tu nueva misión de jugador. Vamos allá. He oído que vos sois quien ayudó a nuestro noble rey con el entrenamiento de preparación para su misión Matadragones. Admiro vuestro fervor, pero temo que Arthur no esté a la altura de las circunstancias. Y no lo digo por la talla del dragón al que ansía enfrentarse. Os presento las piedras de Merlín, que hacen invencible a quien las porta. Había planeado meterlas en los ropajes de Arthur antes de la batalla, pero, por desgracia, he olvidado dónde las guardé. ¿Ayudaríais a este humilde anciano a buscarlas? Vale, no son las gemas del infinito de Thanos, pero sí que son las piedras de Merlín. Lo mala que es mi memoria antes de esconderlas por toda Cronópolis, pero, bueno, es lo que hay. Buena suerte. Vale, según esto, aquí hay una, ahí la tenemos. Una de 10, perfecto. Y ahora lo que habrá que hacer es coger a Visión, por ejemplo. Y vamos a... ¿Tengo que hacer esto? Ahí estamos. Perfecto, vamos a buscar las gemas misteriosas.
Vale, esta tiene que estar aquí, sí o sí. Aquí está, la cogemos. Muy bien, vamos a volver al vuelo. Me encanta, La verdad que este personaje del pack de campeones es una auténtica pasada. Ya habréis visto el vídeo, obviamente, en el canal. Pero he de decir que tanto ella como Nova, para viajar por aquí, es de lo mejor que hay. Bueno, lo dicho, por aquí, por esta torre encima parece que está el siguiente objetivo. Así que vamos allá. Vaya lugar para dejarse una de estas piedras de Merlín. Vamos a cogerla y vamos a continuar con la búsqueda, ¿vale? Con Viv Vision, ¿vale? La hija de Vision, de esta increíble sintetizoide, miembro prácticamente oficial y de los primeros de los campeones, que siempre lo he dicho, es una lectura de cómic que os recomiendo, está chulísimo. Vale, esto indica que aquí abajo, ¿vale? Concretamente, no es en el fondo del mar. No, según esto. Aquí está. Engaña un poco a veces, ¿eh? Vamos ahora a venir por aquí y lo he dicho, a seguir volando, a seguir buscando las piedras de Merlín, que la verdad que es un quest, que es lo que digo, al final te lo pasas bomba. Ahí está, esta se ve bastante, está aquí abajo, ¿vale? Uy. Venimos y la cogemos, a ver, aquí. Voy a coger un momento a Nova, me apetece bastante ahora mismo. Es que es lo que digo, este pack de los campeones ha sido de lo mejor que he visto en el juego. Me encantan todos los personajes, Nova, Iron Heart, que está chulísima, y bueno, Viv Vision y el resto. La verdad que ha sido un pack que tela. ¿Tienes problemas de constantes invasiones, Kree? Pues apúntate a un curso acelerado sobre el antiguo arte marcial del Khan. Pero según el mapa ahí me faltan... No sé si es que se ha rayado, pero yo diría que ahí hay cuatro. Así que hay una doble. Yo tengo cinco cogidas, pero bueno, no pasa nada. Aquí está la siguiente. Uy, vamos a venir por aquí. La cogemos. Vale, no, ahora sí que hay cuatro. Ok, ok. Nada, me había asustado. Digo, que tengo cinco y solo veo cuatro indicadores. No, están todos los indicadores. No hay problema alguno. Vale, a ver, vamos a ver. Por aquí parece que hay una arriba. A esta altura, más o menos. Vale, eso es que estará dentro de esta zona súper chula de Wakanda. Concretamente está ahí, la veis, ¿no? Es muy fácil, bajamos al jardincito, y venimos aquí y la cogemos. Perfecto. Un segundito, me llaman al teléfono, un momentito. Vale, esta ya la tenemos, perdonad un segundo la mini interrupción, pero era algo bueno y es que me ha llegado ya el pack de los Gremlins del LEGO Dimensions, así que guay. Para poder seguir subiendo los vídeos de Dimensions, ya que solo me faltaba ese pack para tener toda la colección completa. Y la verdad que tenía muchas ganas de que me dijeran algo al respecto, así que genial. A ver, hay que venir hacia aquí y parece que hay que bajar muy, muy, muy para abajo para encontrar la gema. Vale, aquí está. Me encanta Wakanda, cómo se la han currado, o sea, es increíble, la verdad. Bueno, nosotros ahora vamos a venir por aquí con Nova. Y aquí arriba, esta, vamos, esta es para verla. Tenemos otra de las piedras de Merlín. Y ahora solo nos faltaría una que parece que está incluso por aquí cerca, ¿no? Por este especie de campo de entrenamiento. Parece que es donde se encuentra, en este caso, la gema que nos falta. Que yo de momento no la estoy viendo. A ver, según esto está aquí. No entiendo nada. A ver, no sé si era por los enemigos que han aparecido aquí, que a veces lo he dicho, obstruyen un poquito, pero la gema debería, o piedra, debería estar aquí al lado. Y no aparece. Vamos a ver qué ocurre con esa gema. Lo he dicho, nuevo delito menor. Pero lo que me interesa es coger la gema. Que debería estar aquí. No está, ¿no? Aquí dentro, tal vez. Ah, vale, que está aquí detrás. Vale, estaba oculta, Esta me ha costado lo mío de encontrar. Madre mía.
Vale, ya las tenemos todas, así que lo dicho, vamos ahora a saltar hacia arriba y vamos a buscar a Merlin, el mago, que está, ya no sabéis dónde hemos venido antes a buscarlo, en el mismo castillo. Así que venimos a... vamos a dejarnos caer bien. Muy bien. Y ahora hay que venir a donde está Merlin y entregar la misión, que nos desbloqueará una nueva misión de Wempool. Así que vamos allá. No hay tanta urgencia. A ver qué tenemos aquí. Sí, parece que ya están todas las piedras de Merlin. Y también lo que parecen ser un par de dulces. Qué considerado por vuestra parte. Las piedras parecen algo más débiles que antes. No harán invencible a Arthur, pero al menos debería regresar a la vida en caso de que corra una suerte terrible. Mejor eso que nada. Vale, y con esto Merlin desbloqueado. Y mirad cómo hacen malabarismos con las gemas. Vale, tenemos a Merlin desbloqueado. Y ahora debería de salirnos. Bueno, como veis, estoy entrando de nuevo en el juego, ¿vale? Puede haber pasado dos cosas para llegar a este punto. Bueno, lo dicho, lo que no habéis visto ha sido como, lo dicho, se me ha calado por intentar comprar el personaje muy rápido, mientras aún no había salido lo de la misión de Wempool, que es un evento que sale cuando completas esas dos misiones, ¿vale? El problema es el siguiente. No sé si ahora se me va a bloquear o no. He conseguido cargar de cuando creo que he completado la misión antes de comprar el personaje, así que en principio debería salirme ahora el aviso de la misión de Wempool. Pero lo dicho, son cosas que pasan a veces así de rápido. Y claro, es en plan de, bueno, vale. En un principio debería de salir, lo dicho, lo de Wempool. Vamos a ver qué pasa y luego ya hablamos. Que quiero que veáis todo esto porque, lo dicho, son cosas que a veces pasan. A un colega mío justamente le pasó el otro día en Xbox. Y ahora me ha pasado a mí sobre saber que es un fallo que puede pasar en caso de que vayas muy rápido cuando estás entregando una misión, lo dicho, tiras a comprar ya el personaje y todo eso, ¿vale? Importante en ese caso, entonces, ya lo sabéis, me ha pasado a mí, evitad que os pase, porque si en caso de Xbox lo que os puede pasar, que es más chungo, es que si no tenéis la partida que se guarde y se sincronice con la nube y todo algo eso, algo me dice que esa historia todo. No acaba aquí. Vale. Vamos a concluir esta epopeya con una misión de Wempool. Vale. Vale, tenemos lo de la misión de Wempool. No ha sido perdido del todo, ¿vale? No ha ido tan mal. Tengo suerte de que las partidas se suben a la nube, si no hubiera perdido todo mi progreso del juego, os lo digo ya. Y lo he dicho, compramos a Merlin. Aquí está Merlin, ¿vale? Ya tenemos a Merlin comprado, guay. Lo he pasado fatal, os lo digo en serio, digo, ya la he liado. Vale, tenemos a Merlin comprado y ahora vamos a coger a y buscar a un personaje que vuele. En este caso voy a cogerme Inferno, me apetece un poquito también cambiar un poco de personaje. Aquí está, vamos a hacernos fuego a mí y vamos a ir, lo dicho, hacia el castillo de nuevo. Y en este caso nuestro objetivo va a ser literalmente el de coger en el castillo e ir a la azotea. El castillo se ve desde lejos, así que simplemente hay que buscar un poco lo que sería el tejado, que es donde hemos visto que estaba la misión nueva. Iremos y completaremos una nueva misión. Como veis, el vídeo de hoy es un poco medieval, pero nunca está de mal recordar viejos tiempos. Matones, malos, villanos, granujas, enemigos, llámalos como quieras, pero acaba con ellos. Vale. Aquí es, ¿vale? Digo, a veces tardan a aparecer. Está asustado por todo lo que ha pasado, digo, ya la he fastidiado. Pues no, venimos aquí, le damos al círculo y sí. Bueno. Bueno, daños mínimos, eso es bueno, me alegro. La verdad que, lo dicho, me ha asustado bastante cuando ha pasado. Vamos a ver la misión. ¡Hola, Wempool! ¡Oíd, aldeanos de Cronópolis! Yo, la bella dama Wempool, he aceptado el reto de guiar a los escuderos del ego a través de estas... ¿arriesgadas misiones extra? Es difícil hablar así todo el rato, así que os contaré la historia del rey Arthur y el dragón en plan moderno. ¿Estáis cómodamente encorvados? ¡Pues empiezo! Hace mucho tiempo, el rey Arthur Pendragon se estaba mosqueando pensando que el pueblo dudaba de su realeza. Y eso a pesar de todo el rollo ese de la espada en la piedra o de que rey fuera básicamente su nombre de pila. Y claro, Merlin se puso rollo... ¡Tranqui, majestad! ¡Estáis bordando lo de ser rey!
Los campesinos son muy fans suyos. Y su majestad se puso en plan... Puede ser, pero la única forma de ser un rey de la vieja escuela es matando un dragón en singular combate. Pero encontrar un dragón real era algo muy difícil, la verdad. Por suerte, Merlín tenía una app en su varita para encontrar dragones locales listos para matar. ¿Hay uno en el sótano del castillo Garret? Me parece demasiado fácil. ¿Podría ser una trampa? Bueno, aunque lo sea, será una pasada de pelea de jefe final. ¿Dónde aguardas, dragón pérfido? ¡Muestra tus sucias fauces! Señor, debemos ser cautelosos. Siento una gran presencia mágica en el aire. Mi querido amigo Merlín, te olvidas de que empuñó la espada Excalibur. La magia no es rival para el auténtico rey de Camelot. Pero señor... ¡Silencio! Ya sea tu llamativa magia o las llamas de una bestia salvaje, derrotaré a quien quiera que se interponga en mi camino para probar que soy el verdadero rey de estas extrañas tierras. Bueno, sí, como digáis, señor. Bueno, pues la presentación no podía ser mejor y lo dicho, hoy toca tema medieval y estamos con el mismísimo rey Arturo Pendragón y con Merlín, que ya sabéis que también son personajes que han aparecido en el universo Marvel, de aquí que salgan aquí. Y bueno, lo dicho, yo creo que personajes también increíblemente reconocibles por casi todos, así que lo dicho. Una gran leyenda, la del rey Arturo Pendragón y Merlín el mago. Vale, una vez tenemos las cosas listas y claras, lo primero que vamos a hacer observad, en este caso... señor, el dragón está al otro lado de aquella verja. No vale. Podemos perder ni un segundo. Pues apresurémonos, Merlín. Pareciera que el dragón nos ha atraído a una suerte de trampa. Pues a ti te digo, dragón, que no. Estos pinchos son un pobre enemigo. Adelante, viejo amigo. Vale, venimos, esquivamos todo esto. Saltamos aquí, esta. Fallo, por nada. Ah, vale, es que cierra, tarda en apartarse. Tarda en apartarse, cierra, se ha cerrado la puerta, no pasa nada, pero... Con mi inteligencia superior creo que he pillado una ma... ¿por qué he muerto? ¡Ayuda! A ver, vamos a hacer una cosa fácil que sería... Venir, cambiar a Merlín. Miramos, el cálculo venga y ya está, ya no será llegar ahí, ¿vale? Esto es fácil, sencillo, rápido. Vale. Y hoy hay que tener mucho cuidado con la sierra, pero ya estamos. Vale. Fácil, rápido y sencillo. ¡En guardia, dragón! ¡Siente la ira de Excalibur! Jeje. Bueno, ya habéis visto que lo que se ha visto antes ha salido Morgana, ¿vale? La hermana de Merlín y una gran villana. Aquí realmente, como veis, el ladrillo rosa se ha visto antes, se ha visto también donde creo yo que estará Stan Lee, así que aquí nos va a tocar repetir sí o sí. Debería haber imaginado que te encontraría acechando en un lugar tan oscuro y ruin. Dime, ¿qué patéticas argucias has preparado en tu caldero de brujería esta vez? Querido inepto medio hermano, me temo que ha llegado tu hora en este mundo. Ahora Morgan Le Fay reina ante todos. Por fin puedo tomar mi lugar como la auténtica soberana. Sí, sí. Tú sigue hablando. Merlín y yo tenemos pases para las justas de cerdos esta tarde. Así es, señor. Creo que es hora de que la gran Morgan de Fay halle la horma de su zapato. Vale, hacemos la runa. Oh, Merlín. Tus trucos baratos no son rivales para mis poderes. Una verdadera lástima. Bien quería pelear contra un dragón hoy. Vale, vamos a construir esto de aquí. Es una especie de sillón. Y vamos a moverlo hacia aquí. Vale, parece que es activado, ¿no? Necesito un superhéroe. Vamos a venir primero aquí. A acabar con estos esqueléticos esqueletos. Mola mucho la música de fondo, a todo esto. Vale, esto habrá que cortarlo. Vale, aquí necesitamos magia. Merlín,
enganchado con los pisos. Para eso ahí necesitaremos un personaje con el que excavar, que ni Merlín ni Arturo tienen, así que eso ya sabéis que es para la segunda vuelta al nivel. Es un nivel corto, supongo, ¿eh? No, los niveles de Gwenpool no son muy largos. Vale, hemos dado un toque a Morgana. ¡Vos os arrepentiréis por eso! ¡Sacadme de aquí! ¡Insectos inútiles! ¿Cómo osáis pensar que podéis derrotarme? Vamos a acabar con los enemigos. Ahí está. Y lo dicho. A montar. En este caso, lo que toca ahora es una silla, pero de color azul. Vale, esto de aquí ya lo podemos reparar para que se pueda mover la silla. Digo yo que ahora habrá que empujarla hacia el otro lado y ya está. Bueno, como podéis ver, con 100.000 piezas, creo que esos 70.000 o por ahí, tendréis el héroe auténtico, aunque ya os digo que os va a sobrar realmente piezas, no os preocupéis. Conforme, si habéis seguido la guía hasta hoy, vais a tener piezas de sobra. Vamos a ver un momentito. Uf. Vale, ahora no le he dado a ella, ahora puedo. No entiendo. A ver. Vale, venimos por aquí y nos dejamos enganchar aquí. Perfecto. Arturo tiene agilidad, eso mola. Merlin magia, así que son dos personajes yo creo muy chulos y polivalentes. Y bueno, Morgan o Morgana Le Fay, la quiero sí o sí. Habéis llegado muy lejos, pero ha llegado la hora de vuestro hado. ¿Queríais enfrentaros a un dragón? Bueno, yo tengo algo mejor. ¡Observad! ¿Mejor que un dragón? Ya basta de bufonerías de jovenzuelos, Morgan. Baja aquí y da la cara. Muy bien. Pero antes de nada, os presento a mi nueva mascota. ¡Hala, un Nestokri! ¡Cielo santo! ¡Qué criatura más extraña! ¡Cuidado, señor! ¡Cáspita! A ver, Merlin, que está aquí enganchado, que no puedo salir, genial. ¡Destrúyelos, mascota! No puedo salir de... Ahora. Voy a ir. Vamos a esquivar un poco los ataques. Genial. Están aquí al fondo y los destruimos. Perfecto. Una vez hecho eso, levantamos esto y se lo vamos a mandar a este gigante o lo que sea. A ver. Bufón, querido Merlin. Vale. Puede que esta bestia sea un rival extravagante, pero no veo cómo tal objeto nos puede ayudar a ganar la batalla. ¿Has perdido la cabeza? No, señor. Debe ser paciente para derrotar a una criatura tan inteligente. Vale. Ahí está, le destruimos la espalda con un rayo de Merlín. Morgana ya ha caído. No mató al dragón. Sin duda estaría muy contento por hacer añicos a ese centinela Kree, ¿verdad? Con esto quizás el viejo Arthur deje de preocuparse sobre si es digno y empiece a hacer cosas propias de un rey, como inaugurar centros comerciales, saludar, quemar ruecas, lo típico de un rey. Me quito el sombrero puntiagudo también ante Merlín por hacerle tanto daño a Morgan. Buenos críticos sacó al pegarle a esa UM femenina. ¿Qué? ¿UM de usuaria de magia? Paréceme que algunos debieran refrescar su jerga de juegos de rol. Pedazo guiño final, ¿eh? Brutal, hay que reconocerlo. Epic win para Gwenpool, GG. Bueno, con esto tenemos completo el nivel, no al 100%, lo cual ya significa, ya sabéis lo que significa. Significa que ahora, cuando terminemos esto, vamos a volver por más cosas. De momento hemos desbloqueado el juego libre. Lo dicho, recibiremos el ladrillo dorado de los tres que hay de completar el nivel. El de héroe auténtico, que también lo hemos conseguido. Y además, más cositas. Vamos ahora a ver, lo dicho, aquí se sumarán. Y ahora ya nos dejará pasar al siguiente momento de para repetir el nivel y poder completarlo para conseguir tanto el ladrillo rosa de Gwenpool, que está al principio del nivel, rescatar a Stan Lee, como conseguir la ficha de personaje secreto. Hay entonces otro personaje, por lo que estoy viendo, porque Morgan Le Fay la hemos desbloqueado, efectivamente, y desbloqueado ya no hay que comprarla, solo por completar el nivel.
Por tanto, hay un personaje oculto que no es Morgan Le Fay. Yo me pensaba que era Morgan Le Fay y no, nos la dan por completar el nivel. Tres personajes llevamos en este gameplay. Vamos a por el cuarto y a por los secretos que esconde este nivel. Así que nada más, cargue, nos vemos de nuevo. Y bueno, ya ha cargado esto, así que lo dicho, vamos al mapa y vamos a volver a ir a niveles y vamos a bajar hacia abajo, ¿vale? Para seleccionar en este caso, a ver, un segundito, vale, el de tío, ¿dónde está mi dragón? Un fallo que muchos se están preocupando mucho y no tiene creo que ningún problema, ya que realmente espero que con el futuro suceda, es que como podéis ver los niveles de Wempool, hay gente a la que es en PlayStation, ¿vale? Es dependiendo de lo que os haya pasado, supongo, o de si tenéis la edición deluxe o no. Creo que tiene que ver con eso, solo estético, pero como veis a mí no me sale la primera rayita en azul, ¿vale? Que no os lo he dicho y tal, pero me lo habéis preguntado muchos. Es normal, esa rayita no cuenta para nada, el porcentaje ni nada. Hay gente a la que incluso los niveles bloqueados le salen ya con esa rayita, pero es que es dependiendo de la edición del juego que tengáis y la versión del mismo, ¿vale? Yo lo tengo todo actualizado, pero como tengo la edición deluxe, ¿vale? Además, en mi caso, es lo que digo, es el juego me lo mandó Lego. Entonces, a lo mejor es una versión que cambia un poco, ¿vale? No lo sé seguro, pero lo dicho, no os preocupéis. Hay gente a la que le sale eso en azul, a mí no me sale. Hay gente a la que no le sale en azul. No pasa absolutamente nada, ¿vale? No os preocupéis porque me lo preguntáis mucho y os lo tengo que contestar para que lo tengáis claro que no pasa nada. Lo dicho, aquí como sí que veis, nos faltan cosas en el nivel. Ahora vamos a ir a completarlo en juego libre, ¿vale? Así que allá vamos. Necesitábamos un personaje, a ver, yo creo que con Mapache vamos a poder avanzar 2x1 porque había un punto para excavar y había una cosa de estas de metal nada más empezar, así que vamos a coger a Mapache Cohete y vamos de vuelta a el tercer nivel de Wempool. ¡Allá vamos! Me encanta. Aldeanos de Cronópolis. Pantallazo negro de... Está todo cargando, no pasa nada. Y lo dicho, ahí tenemos la sala de trofeos para ver los cómics, los mini kits, los logros y demás, ¿vale? Para alcanzar el 100%. El tema de los cómics es un trofeo que os enseñaré próximamente, no os preocupéis. Todo eso lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir viendo con los desafíos y demás. Y el 100% de las zonas. Pero ahora el objetivo es ese ladrillo Rosita, ¿vale? Vamos allá. Vale, a ver si me deja ponerme el control de Rocket. ¡Yo me encargo! Venimos aquí. Vale. Bueno, ¿qué nos toca hacer hoy? Solo hay tres personajes, vamos a coger a alguien que vuele. Iron Man creo que es un buen ejemplo. Y venimos y cogemos el ladrillo rosa, ¿vale? Ya lo tenemos, muy bien. Ah, vale, que arriba hay pinchos, no os había visto. Perdonad. Vamos a ir por aquí. Ah, que si no lo... Vale, que si no lo activo no me va a dejar avanzar, ok. Por lo dicho, venimos aquí, rompemos todo esto para también hacernos multimillonarios y coger un montón de dinerito. Y a ver... Ahí está. Había que romper esto. Perfecto, ahora que lo tenemos todo roto, ya sabéis, construimos de nuevo el reloj este de aquí, súper chulo, para poder hacer que avance la rueda y demás. De las trampas mola, ¿eh? O sea, en el medievo se lo curraban. Cierra la puerta. Ahora que ya sé que es Morgana, no me fiaría nada de ese dragón, todo hay que decirlo. Pero bueno, vamos a ver un poquito, lo dicho, cómo completamos la misión. Importantísimo aquí realmente, ¿vale? Os lo digo ya, que tenemos que coger un personaje que tenga la habilidad, ¿vale? De lanzar redes, ¿vale? Más que nada porque vamos a necesitarlo ya. Así que lo dicho, venimos por aquí. Vamos a esquivar los pinchos. Bien. Porque siempre acabo en estos embrollos. Rompemos esta pared. Y ahora aquí, por lo que acabo de oír, debería estar Stanley porque se ha oído un poco el tema. Así que Spiderman, ya lo sabéis. Tiramos de aquí. Da igual que se nos cierre ahora, no os preocupéis. Ahora lo repetimos. Vale. Ya sabéis que es para volver atrás. Pero yo estoy a ver si consigo tirar el muro. Ahí está. Vale. Muro abajo. Y me voy al principio del nivel porque me he empujado automáticamente. Increíble.
Pero el muro ya está abajo y Stanley está ahí en peligro, ¿vale? Hay que rescatarlo, así que vamos a ello. Como veis, lo dicho, me he caído, obviamente. Faltaría más. Vamos a dejarnos caer por aquí. A las trampas, las cuchillas no están. Y lo dicho, hay que... Vale, hay que copiar la secuencia que vemos ahí, ¿vale? El primero sería este. Luego hay que buscar la corona, que es este aquí. Si me deja. Y luego el escudo, que es el del medio. Vale. Nada. Ahora. Ya está. Fácil, rápido, sencillo, pero con dos muertes. Y bueno, aquí está Stanley, que estaba el pobre atrapadito, pero no, nosotros lo hemos rescatado. Gracias, héroes auténticos. ¡Excelsior! 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 Vale, ahora, lo dicho, venimos aquí con Merlín. Le damos de nuevo a la maquinaria pesada para activar lo que sería la trampa. Y ahora simplemente, pues lo dicho, cambiamos a Speedy. Nos venimos por aquí. Bien. Vale, ahora estaríamos, ya lo sabéis, en la última parte del nivel. Es un nivel muy cortito realmente, es un combate contra un boss y poco más. Pero aquí lo que vamos a hacer es cambiar a Mapache Cohete para excavar aquí. A ver qué pasa, a ver qué sale. Vale, aparece aquí un pedazo cofre, brutal, enorme. Y necesitamos combinar a Merlín, que puede tener el láser, para quitar el candado. Quitamos el candado y cogemos la ficha de personaje, que no es otro en este caso que Valkyria de Thor Ragnarok. Una vez lo tenemos todo hecho, nuestro objetivo es salir a Cronópolis y guardar y salir, ¿vale? Importante. Le damos a guardar y salir, tenemos, lo dicho, tres personajes de Lamentación del Rey Arturo, el del Rey Arturo, que serían el Rey Arthur, ¿vale? Tendríamos a Morgan le Fay o Morgana y a Merlín. Así que todo eso ahora sí que está completado, pero además ahora hemos completado al 100% de este nivel. ¿Y eso cómo se verá? Pues lo veréis ahora cuando nos den el tercer ladrillo dorado que correspondía a rescatar a Stan Lee. Y lo dicho, el personaje secreto de la misión de Gwenpool. Dicho y hecho, tenemos también el ladrillo rosa de Gwenpool, que es el modo cabezas grandes. ¡Perfecto! ¡Excelsior! Me encanta ese Excelsior de Stan. Lo he dicho, Morgan le Fay y lo nuevo, Valkyria. Minifigura existente, bueno, aquí pone Valkyrie, lo he dicho. Tenía que poner Valkyria, pero pone Valkyrie. Tengo el juego, es que no entiendo qué pasa aquí, de verdad. Es amazing, porque está un poco mal traducido el juego. Lo he dicho, a veces los juegos pues tienen unos pequeños fallitos. A ver, esto también, como le están poniendo muchos DLCs. Y deciros, por cierto, importante, ahora que estamos con estos vídeos, que nada, viene también el DLC de Pantera Negra, que es un segundo level pack, que espero que sea bastante chulo, la verdad. Tengo bastante fe en ese. Y bueno, ya que estamos aquí con el gran maestro, vamos a aprovechar y vamos a comprar a la Valkyria, que si no me equivoco está aquí abajo, ¿no? Vale. He detectado un delito muy cerca de ti. Oye, ¿no sería estupendo que fuera el ultimísimo delito del mundo? ¿Eh? Que soñar es gratis. Vale, pues ya que estamos aquí, vamos a probar a Valkyria contra este pichejo. Circulan noticias falsas que afirman que a la gente no le gusta formar parte de Cronópolis. Se recuerda a los ciudadanos que ver o escuchar noticias distintas del programa oficial Noticias Khan constituye un delito castigado con cadena. A ver. Por otra parte, ¿habéis oído hablar del servicio gratuito Khan? Nos quedaría este. Y ahí está. Perfecto, hemos conseguido vencer a los enemigos con Valkyria, lo dicho. Y lo dicho, nuevo vídeo con el tercer de los 10 niveles centrados en Gwenpool. Ya sabéis que cuando completemos los 10 desbloquearemos también a Gwenpool, que es el plato fuerte de todo esto. Tener a Gwenpool es una pasada. Y bueno, lo habéis visto, ya completamos el primero ya hace un par de días. Ayer completamos el segundo nivel, que ya era más el tema Shield, ¿vale? Cada nivel es un poco algo. El primero era la chica ardilla con sus coleguitas. El siguiente que hemos visto, lo dicho, ha sido un poco de agentes de S.H.I.E.L.D., ¿vale? Con Coulson y demás. Y bueno, en este tercero, el tema del medievo y, ¿por qué no?, Valkyria, que de normal sería un personaje que sí que estaría con la mitología del Rey Arturo. Pero bueno, aquí nos viene la versión chula, la versión que ha salido ahora en minifigura en el set, en un set de los de Thor de la película, que son dos, ¿vale?, de Lego. Que la verdad que es una minifigura que me ha gustado mucho y la actriz en la peli, la verdad que se le ocurra mucho. Aunque yo, como personaje, me gusta más la Valkyria original, pero porque Val... Es que a Valerie le cogí un cariño increíble en su etapa en Los Defensores y en otros cómics que ha ido saliendo. Ha hecho un trabajazo brutal y es un personaje que la verdad que me gusta mucho por justamente su mitología.
Esta es una Valquiria mucho más, yo creo que modernizada. También está muy guay, decir que la chica que la interpreta es brutal. Y además, el personaje queda muy bien en la película, con el tono que le ha dado Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok, a la película. Así que no tengo queja ninguna de las dos Valquirias, me encantan. Pero por espíritu, por lo que leía de pequeño, soy más de la primera, de la Valquiria rubia de toda la vida con su Aragorn, que ya sabéis que es el caballo y toda la historia, igual que el halcón de personajes. Esa etapa de los defensores me encantaba, con el Doctor Extraño y los demás ahí unidos como grupo, estaba muy chulo, la verdad. Pero bueno, lo dicho, lo que importa, que tenéis un nuevo nivel completado al 100%, que me voy por las ramas. Si os ha gustado el vídeo, podéis apoyarlo con un pedazo de like. En comentarios, cualquier duda, cualquier pregunta, estaré encantado de contestaros y ayudaros en lo que pueda. Y ya sabéis, si os ha gustado nuestro contenido, podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todos los vídeos de LEGO, de Crossmaster, de todo lo que subimos en el canal. Y sobre todo, lo importante, pasadlo grande, disfrutad de la vida y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!